Tiene una hora y media aproximadamente apoyando a su gente. Muchas gracias, Juan. Arranca el partido de vuelta de estas semifinales del verano 2002, como ya se ha establecido, muchísima expectación. Y Miguel España, por lo pronto, en una posición que creemos va a estar desempeñando en este partido, apareciendo de arranque en la central, por lo menos en esta jugada llegó a hacer la cobertura. Observamos a Carucha. Müller, y es balón para la escuadra de los Pumas en el servicio lateral. Ya la regresan, se expone, la recupera el cuadro del América, buscando el balón con Castro, que va a pelearla en el rebote. Parecía la tenían las Águilas, pero aquí está Trujillo, que va en el apoyo para Edras Rangel, este joven que ha respondido muy bien ante la ausencia de Jorge Campos. Yo saludo a Raúl Sarmiento, quien tendrá la crónica de la segunda parte. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco. Bueno, pues vamos a ver finalmente quién logra el paso a la final del fútbol mexicano. Los dos lo merecen, han hecho por diferentes circunstancias campañas bien importantes, interesantes, y creo que el que va a salir ganando es el fútbol. Sí, simplemente... Bueno, esto es una falta de Müller, de Víctor Müller, ya señalada por Felipe Ramos Rizzo. El América llega con 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Aquí observamos la repetición, si hay falta, un leve empujón de Müller. Y los Pumas con 8, invicto. El América más, por supuesto, por los 5 que ha tenido de la Copa Libertadores de América. La más reciente derrota de ambos equipos fue en la misma fecha, el 31 de marzo. Pumas en La Piedad y el América frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Coloso de Santa Úrsula. Aquí está Pavel Pardo, la rebota ante Cristian Ramírez, pero el balón a final de cuentas alcanza a rozar a Pavel Pardo, el capitán de las Águilas del América. Así que Cristian Ramírez, el hombre que más va a mover para los Pumas. Se acerca Galindo. Iván para Emerson, que buscaba prolongar. Recuperación por parte de Álvaro Ortiz. Ya la tiene Leandro. Leandro la toca. Manuel de la Torre expone. Y aquí está el equipo de las Águilas del América. Con el balón, Salinas la sirve, Patiño se mueve, no llega la pelota, el rebote es otra vez para el cuadro americanista, que va largo con este servicio para Chuy Mendoza. Miguel España en la cobertura, Raúl Salinas salta, el árbitro dice adelante, no hay falta, y aquí la tiene Mariano Trujillo, y ya hace la diagonal y ya encuentra a Manuel de la Torre, que la baja de primera, intentaba localizar a Emerson, cobertura del chileno Rojas, y ahora Moctezuma Cerratos, que intentaba sobre Leandro, y el balón sale para José Antonio Castro, y aquí está el gringo, el recorte al primero, ya le cayeron varios a la marca, pero hace bien el recorrido, la devolución de Chuy Mendoza, ahora Raúl Rodrigo Lara en el rebote, la tiene la escuadra del América con Álvaro Ortiz. Ortiz para Pavel, otra vez con Álvaro, y Álvaro va de seguridad para Duilio Davino, quien sale tocando para Raúl Salinas. Salinas busca a Chuy Mendoza, no hay falta, otra vez el árbitro central dice adelante, pareció un pequeño jalón, pero Felipe Ramos Rizzo dijo no pasa nada, ese balón será para el cuadro de las Águilas del América. Raúl Salinas, de esa racha de 13 partidos del América, Raúl Salinas ha disputado 12 de los 13, el que más ha jugado por parte del América en ese lapso. Lara, viene el cambio de juego, Pavel Pardo no llega bien, Manuel de la Torre alcanzó a barrer y ahora la tiene Carucha Müller y va en el apoyo. Y ahora el Parejita López, el Parejita la sirve, comprometido, Galindo, una mala recepción pero alcanzó a resolver bien. Ahora el Parejita se va a estrellar con Cristian Patiño, es saque lateral para el equipo de los Pumas. Parejita, José Luis, va con Barragán, Barragán la levanta, fácil, está... Davino cubriendo, después Leandro, Emerson contra Rojas, y ahora la tiene Gerardo Galindo y la toca para Mariano Trujillo. Abierto está el Parejita y ahí se la tocan. José Luis no pudo con Raúl Salinas, en el rebote la tiene Trujillo, manda a un chaparrito Manuel de la Torre que la gana, vamos a ver si la alcanza, no, el Parejita López la buscó, Hugo Sánchez aplaude. Y tenemos el primer apunte cuando vemos esta repetición. No alcanza la pelota de Juan Dosal aquí en el Palomar.
Bueno, pues los Pumas juegan con tres defensas centrales, incluyendo a Miguel España, que es el central del centro. Por la derecha está Barragán, por la izquierda Cristian Ramírez, de lateral volante. Por la derecha está el Pareja y por el lado izquierdo está justamente De la Torre. Así que Trujillo juega la media cancha, adelante tiene a los dos extranjeros, Müller y Emerson. Vamos a ver si encuentra el equipo universitario el hombre en el medio campo que sepa darle la pausa, la velocidad y la penetración con la profundidad al equipo universitario. Solamente un gol ha recibido el cuadro de Hugo Sánchez en los más recientes 5 partidos. El América, ya se ha dicho, necesita ganar este partido para poder avanzar, así que necesariamente tendrá que marcarle por lo menos uno a los Pumas. Cerratos, llega la pelota, se da la media vuelta, es saque lateral, va a cubrirle Cristian Ramírez, va a dejar en Pavel Pardo la responsabilidad Moctezuma, otro de los jóvenes de las Águilas del América. Pavel Pardo, se mueve el gringo José Antonio Castro, van para Moctezuma, Cerratos, cobertura de Cristian Ramírez y otra vez hacia afuera, el balón seguirá siendo para las Águilas del América. Mucha más gente de los Pumas aquí en Ciudad Universitaria. Pavel saca el trazo, ¡gol! ¡Autogol! Me parece a la distancia Miguel España, el hombre que alcanza a rebanar la pelota en ese servicio fuerte por parte de Pavel Pardo. Y gol por la educación. Y el América temprano en el partido está ganando 1-0. Juan Dosal. Bueno, pues estamos en el minuto 6 y el equipo americanista sorprende. Una jugada sorpresiva finalmente. Vamos a ver la ubicación de los defensores. Y cuando Miguel España quiere reaccionar a la pelota, prácticamente le pega y él hace el intento de poder despejar y llegando tarde, sorprendido, prácticamente rebana la pelota para meterla al poste. Así que sorprendido sale inmediatamente Hugo Sánchez. Esto es lo menos esperado para el equipo universitario, que al poner a Miguel España salía también a observar, a aguantar por lo menos los 15 primeros minutos del partido. Y ahora la responsabilidad será de los Pumas. El marcador global está así como está este, el América 1, los Pumas 0. Raúl Sarmiento. Bueno, pues ahí está esta jugada. La verdad es que sorprende, no alcanza a ver bien cómo sale el centro Miguel España. Y ahora Pumas tendrá que adelantar, tendrá que poner sus líneas para buscar el campo contrario. Y ahí Patiño, en lo que suma Cerratos, será muy peligroso. Hay una tarjeta amarilla, me parece que es para Jarisco. Te escuchamos, César Martínez, en la cancha. Nuevamente muy temprano, amonestado en el partido. Müller ha estado demasiado tenso el jugador argentino a lo largo de toda la eliminatoria. Por lo pronto, nuevamente, así como el pasado martes, muy temprano vestido de amarillo ya por una tarjeta. Y el martes anterior fue amonestado en el primer minuto de juego Carucha Müller. Y a los 6 minutos, Osvaldo Tejeda ya había cometido 3 faltas Müller. Sí, efectivamente, así inicia el argentino siempre fuerte. Y bueno, tal vez ya nos dio tiempo de comentar de que Miguel España estaba regresando a la alineación cuando ya tenía el autogol en contra. Más adelante te digo la reacción de Hugo Sánchez. Perfecto, Osvaldo, es tiro libre para los Pumas. Mucha gente dentro del área, al cobro está Leandro, ahí observamos los empujones, viene Leandro, una pequeña finta, viaja la pelota, remate al travesaño, pero había señalado el árbitro una infracción, se le va encima Mariano Trujillo, pide la tarjeta Cristian Patiño, por ahí Duilio Davino y se molesta el señor Felipe Ramos Rizo. Vamos a ver aquí a Ramos Rizo, que se acerca nuevamente ahí a donde está Müller. Pues es el árbitro del mundial que muestra ahí energía y que es un partido sumamente difícil. Aquí la pelota viaja, es una mano clara. Aquí está la mano. Y los del América pedían la tarjeta porque esta sería la segunda y estaría expulsado. Mete la mano, como ustedes pueden ver, y se salva de la tarjeta roja al minuto 9. Sí, porque esta es una. Es tratar de... Pues mentir, ¿no? Es engañar al árbitro. Tratar de engañar. Efectivamente. No marcó la mano, ¿eh? Fue saque de meta. O sea, él no vio que le pegó con la mano Carucha, porque si no lo tenía que expulsar.
Bueno, es balón para el América. Hace ratos el remate, el árbitro ha señalado pelota para los Pumas. Ahí observamos justamente a Carucha Müller. Reiteramos, al minuto 5 del partido del martes ya había cometido 3 faltas y ya tenía la amonestación desde la primera. Jugador que ha sido tan importante para los Pumas esta campaña, necesita en estos momentos tranquilizarse. El balón está con Adolfo Ríos. ¿Cómo estuvo la reacción de Hugo Sánchez? Vamos a ver, ahora vamos contigo, ahí está Miguel España en la pelea con Cristian Patiño. El movimiento de Moctezuma hace ratos, ¿cómo alcanza a sujetar Miguel España? ¿Cómo reaccionó Hugo, Osvaldo? Sí, te comentaba eso porque me llamó la atención. Hugo se levanta de inmediato y aplaude tratando de animar a sus jugadores. Y de inmediato Mariano Trujillo se acerca con Miguel España, se toca con el dedo la sien derecha y le dice que hacia arriba, es decir, que la mentalidad hacia arriba. Y aquí está Álvaro Ortiz, falta, ¿no? El árbitro dice adelante, Miguel España la toca y los Pumas se acompañan y el Parejita López tiene el balón, ya realiza la pasada Rodrigo Barragán, ahí se la sirven, 2 esperan en el área, Barragán va tras el desborde, alcanza a ser rozado, trastabillado por un jugador del América, el central dice adelante, tampoco el señor Ramírez marcó nada y es saque de meta para Adolfo Ríos. Aquí lo observamos, me parecía falta, como lo muestra justamente esta repetición. Pero el árbitro dijo adelante y Adolfo Ríos sale con el despeje. Cerratos, cobertura de la saga. ¿Quién la controla? Parecía por ahí Trujillo, pero ya viene el América con este trazo largo. Patiño la mata, está ante la marca de Miguel España y va a buscar la banda. Ya llega otro, el Parejita apoyarle a Miguel España, alcanza a sacar el servicio, pero rebota en el pie de Miguel España, es saque lateral para las Águilas del América. 19 campañas, 19 años jugando al fútbol profesional de la primera división Miguel España, y ahí está haciendo la cobertura. Y la salida es de los Pumas, Trujillo la toca, Víctor Müller aguanta, ya aguantó al segundo, lo dejó en el césped, de atención, viene Trujillo, Trujillo con la pelota, Mariano tiene 2 opciones, va para Leandro, pero retrasa y el brasileño resbala. Va a alcanzar a Leandro, intentaba el túnel sobre Pavel Pardo, que a su vez la busca igual, es saque lateral para las Águilas del América. Ahí observamos a la porra americanista, reiteramos, mucha más gente por parte de los Pumas aquí en Ciudad Universitaria. Es balón para la universidad, ese balón, esa pelota salió y Manuel de la Torre está al cobro. Manuel Apuente se levanta, de la Torre va con Emerson, Emerson al área, ¿quién busca? Vamos a ver si llega Parejita, no muy largo. Era saque de meta para Adolfo Ríos, te escucho, César Martínez. Y Manuel Apuente quiere que este momento psicológico que vive América y que vive el partido, por supuesto, perdure lo más posible, por eso no pierde ningún detalle en estos momentos. Habla con Chin Mendoza, lo hizo con Moctezuma hace rato, con Cristian Patiño hace algunos segundos. Muy activo el técnico de América, que ha vivido muchas emociones fuertes en las últimas semanas. Muchísimas. La Liga, la Libertadores, por el otro lado, por supuesto, también la emoción de los Pumas en semifinales en este verano 2002. Y aquí está Cristian Patiño, quedó tendido por ahí Álvaro Tini, parece a la distancia. Es Chuy Mendoza. Chuy Mendoza. Vamos a ver, es Jesús Mendoza. A la pelota los dos. Y ni modo, con Gerardo Galindo se llevó la peor parte Chuy Mendoza, César. Sí, pero fue totalmente accidental y bueno, ya está listo. Sí. Raúl Rodrigo Lara busca el cambio de juego para el gringo Castro. La va a tener Emerson. No, es saque lateral para las Águilas del América. Vamos a ver cuánto aguanta el equipo universitario con esta formación, es decir, la del inicio del partido. Porque dentro de lo que cabe, ahorita debe de aguantar un poco, pero empezar a buscar otra forma, sacar a España de ahí, meter más adelante a Pareja. Pero sí, en fin, tiene variantes, somos con los mismos jugadores. ¿Sí? Este es el Parejita, Trujillo, Kevin hizo la recepción, va a buscar línea final, ¿no? Intentó el recorte sobre Salinas, se obtiene este balón para los Pumas. La gente pide gol, aquí lo observamos. Es saque lateral para José Luis, el Parejita. Mariano Trujillo está cerca, también Galindo, van con Mariano, línea final, ¿no?
Después llegó Raúl Rodrigo Lara, no la alcanzó a rebotar en el parejita y aquí está el saque lateral. Esperan tres dentro del área, viaja la pelota, Müller no, antes está Adolfo Ríos. Vamos a ver si encuentra la salida rápida, no. Y va con Moctezuma hace ratos quien peina y aquí está el gringo Castro, otra vez Moctezuma y ahora Cristian Patiño, Patiño contra España, mete bien el cuerpo el veterano, no deja, cuidado Cristian Patiño. El saque de meta para el arquero Edro Rangel, metió bien el cuerpo Miguel España en la jugada y ahora viene el parejita y le acompaña Barragán por la banda y ahí va el servicio para Rodrigo. Rodrigo con Trujillo, solo está Manuel de la Torre y ahí le sirven Manolo, de la Torre para Emerson. Emerson otra vez para De la Torre, viaja la pelota, Duilio Davino entrega el tiro de esquina para los Pumas. Aquí vamos a ver la anterior, cómo cubre Miguel España, cubre, 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 el balón se va, era saque de meta. Padra Edra Rangel y Leandro o parejita al cobro para los Pumas. 1, 2, 3, 4, 5 esperando dentro del área. Sirven para Manuel de la Torre. De la Torre ahora sí proyecta remate. Cristian Müller. Todavía la pelota no entra. ¡Qué bárbaro! No pudo meterla al final Barragán. Increíblemente ya cobraron los Pumas. La tiene Cristian Ramírez que estuvo a punto de marcar otra vez de la Torre el servicio, el remate se va hacia arriba y milagrosamente se salvan las Águilas. Juan Dosal. Definitivamente, esa es la palabra. Vamos a ver aquí la jugada, todo lo que pasa con el centro de la Torre. Ahí es Emerson, finalmente con todo el portero Ríos en la última acción donde Barragán estuvo a punto de hacer el toque final de la jugada. Qué bien Rojas y qué bien Ríos. Y Hugo Sánchez se quejaba de algo, Osvaldo. De un empujón a Müller al término de esa jugada, precisamente en el último remate del argentino, según o al parecer de Hugo Sánchez, era un empujón. De Cristian Patiño, por cierto. La tiene Gerardo Galindo, ya vino la respuesta por parte de los Pumas. Sorprendieron en ese tiro de esquina Manuel de la Torre, que tiene una zurda con un buen toque de balón, mandó un buen servicio, recuperación y otra vez abierto está de la Torre. Y ahí le sirve la pelota a Manuel. Frente a Pavel, Leandro busca la jugada, Emerson viene la triangulación, de la Torre resbala, se levanta, va en el cambio de juego. Y aquí la van a alcanzar los Pumas y la tiene el parejita, parejita entre dos, intentó mandar el servicio al América aguantando el temporal. Vamos a observar este detalle en el remate de Cristian y Müller al travesaño. Mariano Trujillo, servicio, Emerson, salida de Ríos, el balón pasa, alcanzó a rozarla, ¿quién? El jugador de los Pumas y es saque de meta para las Águilas del América, César Martínez. Anda de buenas América con los postes. El pasado jueves hubo algunas jugadas de Morelia que terminaron así como estamos viendo la repetición de esta jugada. Además del gran momento que Adolfo Ríos, también está en una situación de suerte, de buena fortuna. Por lo pronto está lesionado Ricardo Rojas, ya entra las asistencias médicas y la cuestión tiempo va a empezar a obrar en favor de las Águilas a partir de ese momento. Atención. Bueno, ahí van las asistencias para ayudar a Ricardo Rojas y ya está calentando un jugador, César. Sí, Carlos Sánchez. Este joven que debutó frente al Puebla en la última jornada y que bueno, ha sido utilizado por parte del señor Manuel Lafuente en algunas ocasiones, pero le ha servido este defensa central. Sí, estupenda ya la reacción del equipo de los Pumas. Un cuadro que siempre va al frente como local, como visitante, después de haber aceptado el gol con el autogol al minuto 6, aquí está Ríos golpeando a Rojas, justamente, ya Rojas estaba fuera del terreno de juego, pero decíamos, Pumas, es que es un cuadro que siempre su equilibrio lo inclina a la ofensiva y ahorita está en la necesidad porque el tiempo se va y es lo que no quieren. Que dure este marcador más minutos para que el América se ubique mejor y pueda tener cada vez mayor control.
qué duelo vamos a ver entre Chuy Mendoza y el Parejita. Mientras las cosas continúen así, los planteamientos, va a ser un buen duelo. Ricardo Rojas ya está listo, ahí está justamente ese enfrentamiento entre el Parejita y Chuy Mendoza, que por lo pronto está ganando el americanista. Y la sirve para Patiño, atención, ingresa solo Castro, Castro le va a pegar, busca bombearla, fácil para Edra Rangel. Ahí vemos a Rojas ya reingresando al terreno de juego, y los Pumas tocando la pelota y el Parejita sirviendo a Barragán. Se mueve de la Torre, pero está marcado por Pavel Pardo. Ha sido una pesadilla Manuel de la Torre con sus servicios. Aquí la tiene Cristian Ramírez, la levanta para Carucha Müller, de primera se apoya. Y vienen los Pumas con Trujillo, Trujillo en el recorte, Trujillo todavía, Leandro le pega, pero le pega pésimo al balón el brasileño. Fíjate, de lo que haga a Trujillo, de la manera que recupera en la pelota y que Trujillo le dé la profundidad o le dé la pausa o siga en el trazo con velocidad, depende mucho de los Pumas adelante con Müller y con Emerson. Es decir, Trujillo juega suelto de la media cancha hacia adelante. Surgido de la cantera Trujillo, por ahí se acerca Rojas, César. Sí, porque trae una herida en la boca. Ricardo Rojas, el chileno, el árbitro lo vio y dice que debe de salir primero a cambiarse la camiseta, que tiene manchas de sangre, y por supuesto a limpiarse la sangre que tiene en la boca y en el pómulo izquierdo, me parece. Bueno, 11 contra 10. Los Pumas, una entrada fuerte, el árbitro simplemente sanciona de Mariano Trujillo sobre Cristian Patiño. Y otra vez se va a requerir, cuando vamos a observar la repetición, ahí está Patiño y cómo mete, enseñando los tachones, Trujillo. Ahí observamos otra vez, a la pelota fue, pero bueno, por eso no se recomienda entrar de la manera en la que le hizo Mariano Trujillo. Es juego peligroso. Edro Rangel va largo, Emerson se mueve, a la cobertura está Pavel Pardo. ¿Quién llega primero? Va a llegar Emerson, espera Carucha Müller en el área y ahí lo busca, lo alcanzó a llegar Salinas, se mete en problemas, la tiene el Parejita, recorta el Parejita, atrás, disparo, el balón se va hacia arriba. ¿En qué problema se metió Raúl Salinas por no mandarla hacia tiro de esquina? La robó Parejita y por poco, y Trujillo la mete. Nuevamente Trujillo, que pesa sobre la cancha, sí. Aquí en el momento de que trata de hacer esa finta, se perdió. Y el toque para que Trujillo, siempre viendo el panorama de frente, llegue, aparte de que como jugador sorpresa tenga esa comodidad de tener toda la cancha hacia el frente, sobre todo la portería, para culminar las jugadas. Hay espacios en este partido, jugado con mucha intensidad, mucha fuerza, corriendo los dos equipos, pero encontrando por lo pronto los Pumas espacios. Y ahora es Emerson el que queda tendido, Valdo. Sí, efectivamente, inmediatamente se voltea Hugo y dicen Gonzo y Rafa Márquez a calentar, así que puede ser alguno de los jugadores. Es impresionante, hay que resaltar la labor que está haciendo el Parejita por el sector de la derecha, porque él está iniciando prácticamente como lateral, pero se la ha vivido jugando en la mitad ofensiva del equipo de Pumas. Es por eso que Hugo está constantemente comunicándose con Rodrigo Barragán, porque es el hombre que le tiene que hacer la cobertura de los Parejitas. El tobillo derecho, me parece, de Emerson. Vamos a observar qué pasó con Emerson. Ahí está en la barrida. Bueno, el caso es que se llevó un golpe. Él fue quien se golpeó. Ahí está. ¿Sí? Es la pierna derecha de Emerson. Parejita. Trujillo, Parejita. El rebote es para Miguel España. Va a dejar que el balón se vaya. Es saque lateral para Miguel y para los Pumas. Ah, se levanta Emerson cuando veíamos al Gonzo y a Rafa Márquez, ¿no, Osvaldo? Efectivamente, número 8 y 18 el equipo de Pumas calentando. Ahí están. Aunque ya se levantó Emerson. Ya va a entrar
otra vez al terreno de juego cuando la tiene Álvaro Ortiz, quien va para Moctezuma. Cerratos intentaba con Cristian Patiño, pero la tiene el equipo de los Pumas y viene la apertura y se mueve el Parejita. La opción más viable también Emerson. Van finalmente con Trujillo. Trujillo la cede para Galindo. Galindo la toca. De la Torre. Vamos a ver si avanza De la Torre. Qué buena cobertura finalmente por parte de Pavel Pardo en la jugada de Manuel De la Torre, que había hecho buena recepción y ya por poco enfilaba línea final. De la Torre, aquí vemos el acercamiento de este joven de los Pumas. Leandro al área, Tavino rechaza. ¿Quién la tiene? La buscaba Trujillo y ahora Moctezuma Cerrato solitario al frente, la gana, pero el árbitro dice adelante en la jugada de Moctezuma Cerrato, que solicitaba la infracción. Raúl Sarmiento, te escuchamos. Vamos a ver aquí la repetición, gana por arriba, lo chocan. El árbitro considera que es limpia la acción y por eso no marcó la falta, ¿no? Se va a acercarse la pelota arriba. Pero el choque por abajo. Miguel España con Galindo. Gerardo, otra vez para Miguel. Se mueve Trujillo, va para Müller. Müller con Emerson. Emerson busca a Mariano y ahí está José Antonio Castro. Este Trujillo surgió de las fuerzas básicas de los Pumas, se fue a jugar a la Comarca Lagunera, fue campeón y regresó para jugar con los Pumas. Pero fíjate, comentamos la repetición, América está logrando ya al minuto 26 lo que decía Juan Lozal, que vaya pasando un poquito la presión, que empiece a pasar el sofocón del cambio de Pumas y entonces tener la pelota y poder provocar sus contragolpes. Ya van dos avisos que hacen con Moctezuma y a Pumas le empieza a costar más trabajo. Y América ya empieza a ganar todas estas y a salir en contragolpe. Y aquí está Cristian Patiño. Vamos a ver si encuentra la amplitud Álvaro Ortiz. Había picado Chuy Mendoza, van con Salinas, quien intenta proyectar a Chuy. Parejita López la robó, la tiene Leandro y otra vez el pique de Manuel De la Torre. Y ahora Mariano Trujillo, y ahí van con Manuel. En el duelo de toda la tarde con Pavel Pardo, Emerson para Müller. Müller buscaba servir para Gerardo Galindo, no lo encontró, pierden los del América, se queja Manuel Apuente, la tiene Cristian Ramírez, avanzan los Pumas, la sirven para Galindo y esperan tres dentro del área. Galindo sirve a Müller. Müller, ¿qué hace? Difícil, Leandro le puede pegar, le falló a la pelota, no le pegó Leandro. Ya había encontrado el espacio, proyección para Manuel De la Torre, no hay fuera de lugar, cierran cuatro, servicio muy corto, la dejan ahí, todavía los Pumas, la tiene el Parejita, línea final, Parejita, trazo y otra vez el América, aunque ese balón salió, saque de meta para Adolfo Ríos. El partido está ahí porque la reacción universitaria, aquí es donde Leandro, vamos a ver por qué falla, es increíble que el zurdo, le tocó como la derecha al estilo Vicente Sánchez en aquel partido frente a Pachuca, la pelota salió. Así que la reacción de los Pumas es esperada. La inteligencia del América en este momento es saber manejar en los tiempos del partido. Que si tiene la oportunidad de salir rápido y atacar a hacerlo, y si no, controlar la pelota y buscar después el pase largo, porque se desubica el equipo universitario en su afán de ir y de seguir adelante. Y mucho más peligroso el sector de la izquierda de los Pumas que el de la derecha. Los niños Pumas, te pedimos respeto y seguridad en el estadio. Eso dice el techo, esas pancartas de cada una de las bancas. Atención, la tiene el gringo ingresa, el gringo define, que bien Edra Rangel. Apenas toca la pelota, pero eso sirve para que no lo venza José Antonio Castro. Mira, vamos a ver aquí la jugada, la repetición, la buena acción del equipo americanista, lo que decía, la desubicación de los Pumas. Inmediatamente de que la pelota sale, De la Torre reclama a los demás jugadores. Pero es que no pueden ser aviones para estar arriba y estar adelante en fracciones de segundo. Otra vez José Antonio buscaba sobre Manuel De la Torre, quien se había dormido en esa jugada, estaba escondido atrás Castro, pero bueno, no logró conectar, impactar con fuerza. ¡Vamos, loco!
Qué peligroso es Castro. Con Manuel de la Torre estando al frente con alegría en este, con este marcador, pues ha encontrado justamente eso. Y señalar que lo pone como volante por derecha, porque Pavel es el que juega más metido atrás. Entonces ahora tiene más salida ofensiva y más llegada, y por su velocidad es peligrosísimo. Pueden hacer relevo, claro, en la salida de Pavel. Sí, relevo para aguantar el físico, ¿no? La preparación física. Trujillo para Galindo, Galindo es zurdísimo, cambió de perfil, Müller en el remate, Adolfo Ríos le incomodó, y el balón para las Águilas del América. Se queja Adolfo Ríos con el central, vamos a observar, aquí está el servicio del zurdísimo Galindo, sale Adolfo Ríos. Es foul de París, y hay amonestación para Adolfo Ríos. César. Peligroso para el portero de América estar amonestado en esas instancias del partido, teniendo toda la segunda parte por delante. Si Pumas quiere avanzar a la final, dos de sus jugadores más importantes tienen que mejorar mucho, Víctor Müller y sobre todo Emerson, que no ha tenido una eliminatoria nada afortunada hasta el momento. No. Podríamos establecer que estuvieron a la altura en los cuartos de final, pero en la semifinal desgraciadamente no. El Parejita López. La amonestación es por hacer tiempo, ¿eh? Al minuto 31 de la primera parte. Por eso Felipe Ramos Rizo, nuestro árbitro mundialista, quien por cierto estará viajando el próximo martes otra vez. Servicio peligroso de la Torre, y Castro ahora sí hizo el recorrido para cubrir a De la Torre. Está furioso Hugo Sánchez, el servicio de Leandro, la tiene Moctezuma hace rato, a ver si la aguanta, barrida de Cristian, Gerardo Galindo limpia la zona, sirve a Emerson, Emerson protege, se le mueve Trujillo y ahí le toca la pelota. Y abierto está el Parejita, aquí está José Luis, José Luis la sirve, Trujillo ensaya muy lejana la distancia, sin potencia y sin problema la tendrá Adolfo Ríos. Vamos a ver en la mira al hombre que ya se mencionaba, Víctor Müller, amonestado en los primeros minutos del partido, un centro delantero que la tuvo, la dejó en el travesaño de mucha movilidad, pero se ha enfrentado a tres defensores del América, Davino, Rojas, Salinas, que son los que generalmente lo toman. Lara fue a pelear, después Moctezuma hace rato, es balón para el Parejita López. A 32 minutos, se equivocan los Pumas, la tiene ahora Chuy Mendoza, buscaba proyectar a Castro, pero no salió un buen servicio. Ahora Leandro, Miguel España, Rodrigo Barragán. Barragán para Cristian. El América aguanta con toda su gente atrás de media cancha. Pavel fue a apretar a Manuel de la Torre en primer plano, Manuel Apuente en segundo, Hugo Sánchez, la preocupación, pensativos en este duelo. ¿Qué saque de meta para Adolfo Río? Porque la labor que está haciendo Ortiz no es nada visible, no es destacable. En el sentido de que pueda lucir, pero está ahí junto con Raúl Rodrigo Lara, un contención que marca más, otro contención como Ortiz, que ahí salta, que cuando tiene la pelota le da otro sentido a la jugada americanista. Es decir, este lado derecho de la América está muy bien equilibrado en todos los aspectos, no así el lado izquierdo. La roba Castro, sirve a Patiño, Patiño le rebotó la pelota a Cristian, la había marcado bien Barragán, en busca de la salida por la derecha, se movió Barragán, pero decidió centralizar el Parejita, se ha señalado una falta que la gente reclama sobre Raúl Salinas. Falta de mil, Álvaro Ortiz, Cerratos, no llega ese balón para Patiño, que ha tenido poco contacto Cristian en estos 34 minutos. Parejita, Trujillo, Müller, Víctor Carucha, sirve a Emerson, pero no prosperó.
Insisto que muy por debajo del nivel de una semifinal estos dos, Emerson y Mielo. Leandro. Tiene a Emerson, es la opción, y ahí va con el brasileño, quien la toca, Galindo, aquí la tiene Müller, la retrasa, Trujillo, otra vez hace estremecer a Ciudad Universitaria con ese impacto que da en el travesaño. ¡Qué bien la tocaron los Pumas! Ya lo habíamos mencionado hace algunos minutos. Lo que hace Mariano Trujillo, que flota, no marca mucho, pero está siempre atento, y ya van dos o tres ocasiones en que llega con una claridad, con ese espacio, sorprendiendo al adversario, y ahora, bueno, se salva el América. Y ahora Cerrato la mata, ¡Cerrato! ¡No entró, no entró! ¡No entró esa pelota! Edra Rangel la tocó lo suficiente para que un compañero llegara a reventarle, y por poco ya es autogol. Vamos a observarla. Aquí está muy bien en la acción de parar con el pecho, sin embargo se le oscurre un poco la pelota. Mira, ¿cómo se le oscurre la pelota? Entonces se le abre más, pierde un poco de ángulo, lo que le dio la oportunidad al defensor de llegar justo para salvar. No entró. Bueno, apenas estaba rozando la raya. Así que hay emoción de acá y emoción de acá. Es un partido que sigue teniendo a todos al filo de la butaca. Y ahora es Emerson. No la va a alcanzar. Saque lateral para las Águilas del América. Raúl Sarmiento. Mira, un partido tácticamente muy interesante. Dos técnicos mexicanos poniendo sus jugadores donde creen que más provecho lo van a sacar. Y lo que hace Jerry Galindo es extraordinario para evitar el segundo gol. Llega justo a hacer la cobertura. Lo que decía Juan, se le escurrió un poquito la pelota a Moctezuma hace ratos. Y en la raya está llegando ahí. Y después de que Rangel alcanzó a desviar en su lance, la le quitó velocidad. Servicio, otra vez Trujillo la buscaba y ahora el América rechaza. Osvaldo Tejeda, te escuchamos, estás muy cerca de Hugo Sánchez. Sí, efectivamente, ya mencionaba la tensión que se vive en las bancas, me llama a la misma. Bueno, pues el hecho de que todos los jugadores suplentes de Pumas prácticamente, y lo digo tal y como se oye, al filo de la butaca, porque están observando muy de cerca, y Hugo metidísimo en todo, en cada uno de los detalles. Está ahí Hugo, habla con los jugadores de la cancha, habla con los de atrás, con sus auxiliares, en todo está Hugo. Así como la gente que está aquí en Ciudad Universitaria. Galindo ensaya fácil para Adolfo Ríos, que va a buscar la salida, me parecía, con el gringo Castro, pero no, va más largo. Y aquí está Moctezuma, Cerrato, la peina para donde Cristian Patiño recibe. Patiño, Cerratos, tiro, Ezra Rangel. Dos le complicaron la existencia, tres de Pumas, uno peinó, el otro acompañó. No fue con potencia el disparo de Moctezuma hace rato, si es de Rangel atrás controló. Vamos a observarla otra vez, ya el momento definitivo. El servicio, buena, oportuna la barrida de Cristian Ramírez. Nuevamente le quitó velocidad, le quitó fuerza a la pelota nuevamente esa barrida. Han llegado con justeza tanto los jugadores de la América como los jugadores de Puma en momentos importantes. Dos equipos que han disputado tres finales del fútbol mexicano. Fíjate, Paco, lo preocupante para Pumas es que América empieza a quedar mano a mano. Y entonces, un pase filtrado, una buena jugada individual de Patiño de Cerrato, está provocando ya muchos problemas. Ahora Cristian Ramírez fue a cometer la infracción sobre Moctezuma Cerrato. Y Cristian es rapidísimo, me refiero al del América, Patiño. No así España, Barragán, quizá Cristian Ramírez sí es un poquito más veloz. Y la tiene Pavel Pardo, el capitán de las Águilas, la toca para Raúl Rodrigo Lara ante la marca de Trujillo. Lara va largo, la pelea entre Miguel España y Cristian Patiño, y lo que decíamos, ganó Cristian Patiño. Esperan dos en el área del otro lado, atención, la mata Chuy Mendoza, Jesús, el tiro centro buscando a Moctezuma hace ratos. Por ahí Jesús Mendoza. Pedro Rangel la tiene, aunque por ahí algo había señalado el árbitro central, no sé si la bajó con la mano Chuy. No, es allá en el fondo. Falta de ese rato sobre ahí, sobre Esdras. Muy bien, gracias César.
decíamos, de Felipe Ramos Rizo, va a salir, va a viajar el próximo martes a tierras mundialistas. La tiene Mariano Trujillo, lo más relevante de los Pumas en este primer tiempo, y encuentra el tiro de esquina. Y atención, que se van a sumar al frente Rodrigo Barragán, Cristian Ramírez, Miguel España, Emerson Carucha Müller, y al cobro el Parejita y Leandro. Los de siempre para Pumas. Por si se hace la jugada, ya está Raúl Rodrigo Lara. Y ahí observamos a Cristian y a Emerson. Le va a pegar Leandro. Piden la distancia de Lara. Aquí viene el cobro por parte de Leandro. Va directo al área. Parecía Emerson en el remate, no pudo efectuarlo. Y después Lara proyecta al frente. Y aquí está el gringo Castro. José Antonio ante la marca de uno. Llegó bien el Jerry Galindo. Alcanzó a barrer, a proyectar el balón. Y será pelota para las Águilas del América. Claro que hay sufrimiento en el rostro. Preocupación, expectación. Aquí en Ciudad Universitaria. Ahora se equivoca Raúl Rodrigo Lara. Ya calienta Iván Zamorano. Desde el 23 de abril, en aquel partido en el Cusco, no juega Iván el Bambam Zamorano un juego oficial con las Águilas del América. O sea, pues prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, de Iván Zamorano lesionado. ¿Qué pasa ahí, Osvaldo? Lo que pasa es que Hugo volvió a hacer un señalamiento. Se hizo el señalamiento que la pelota no había abandonado, a su parecer, completamente el terreno de juego. Lo observó Felipe Ramos Rizo. Fíjate, esbozó una sonrisa Ramos Rizo y bueno, inmediatamente fue, le llamó la atención. Salinas contra Müller, gana Raúl. Emerson va a incomodar la salida a Raúl Salinas, quien va largo para Moctezuma hace rato. Cristian Ramírez la regresa para Salinas. La pelea el gringo Castro, gana Manuel de la Torre, pero simplemente para entregarla, para regalarla a los pies de Julio Davino. Y Julio Davino va largo. Y aquí está Cristian Patiño contra Barragán. Cristian Patiño la sirve. Pavel Pardo, avanza el América en bloque. Pavel atrasa. Esperan tres. Viene el servicio. Malo, pésimo por parte de las Águilas del América, del gringo Castro. Cuando esperaban tres dentro del área. Y ahora es sobre Müller, las indicaciones de Hugo Sánchez. Ya 42 minutos en la recta final de esta primera parte. Autogol de Miguel España en el arranque del partido. Leandro de la Torre va a presionarle. Pavel de la Torre, buen balón. El Jerry Galindo está con la pelota. El Jerry, servicio, sale Adolfo. ¡Gol! ¡Gol! Müller, otra vez de la Torre, mandó un servicio, la controló el Jerry Galindo, trazó el Víctor Müller, empata los 43 minutos el encuentro. Hoy inicia la jugada con este centro de la Torre, que había desaparecido en el desbalanceo del equipo de la América. Prácticamente quedó solo, es decir, en el recorrido de acomodarse hacia su izquierda, porque el centro fue pasado, y después volver hacia la derecha, queda solo Müller para el remate de cabeza. Por eso Ríos quería evitarlo. Ríos sabía que Müller iba a conectar. Salió, trató de ganarla, pero lo más que pudo hacer fue impactar un poco la cabeza del jugador de los Pumas, Raúl Sarmiento. Te escuchamos. Sí, así es, fíjate lo que son las cosas. Es Ríos el que ya no alcanza en la jugada. Si él no va a esa pelota, la pelota le cae sola, pero él se la jugó. Y finalmente el balón está en la portería de las Águilas. Un 1-1 en favor de Pumas. No olvidemos que el empate le da la calificación al equipo universitario. En este momento está calificando Pumas. Se pasaron casi 38 minutos de un gol a otro.
Ahora viene el América, el gringo, la tiene José Antonio Castro contra Manuel de la Torre. Castro hace la faena, no, Leandro llegó para rebotarle y para obtener ese balón para los Pumas. Osvaldo Tejeda, cuando observamos la repetición otra vez en el servicio de Jerry Galindo y la conclusión de Víctor Müller. Osvaldo. Sí, ahora estamos observando a Hugo, al que si bien no se le ha quitado la preocupación, cuando menos le cambió el rostro. ¿Por qué? Porque ya este gol le permite volver a marcar el partido como él lo tenía planeado desde un inicio. Duilio Davino, el hombre que estaba en primer plano en la marca sobre Víctor Müller, y el mismo que llega tarde a la pelota, el disparo por parte de Víctor Müller hacia arriba, César Martínez en la banca de las Águilas del América. Pues como balde de agua helada ha caído este gol de Víctor Müller, y la explosión que se ha dado en las tribunas de Ciudad Universitaria es impresionante. Luego del gol, Manuel Lapuente, cuando estamos viendo precisamente este ambiente esta tarde en Ciudad Universitaria, luego del gol decíamos, Manuel Lapuente voltea a ver a la banca de América a preguntar por Iván Zamorano, y le informan que a Zamorano se lo llevaron al vestuario, supongo yo que a darle un masaje para tomarlo en cuenta de cara al segundo tiempo. Hemos visto 45 minutos a buen ritmo, bien jugados, con espectáculo, y el resto, la segunda parte va a ser todavía mejor. La tiene Manuel de la Torre, Leandro está por allá y le sirven. Qué bien barrió de la Torre, a quien ya le regresa la pelota. Manuel de la Torre, el LOL en la tribuna, el Jerry Galindo, de la Torre sirve, Emerson busca la triangulación, fue larga para Mariano Trujillo. Y ahora Moctezuma Cerratos busca protegerla, quien la gana es el Jerry Galindo. Qué importantes han sido Galindo y Trujillo en esta primera parte para Pumas. Ahora el parejita, enfrenta a Chuy Mendoza. La sirve, a ver si se la regresa Mariano Trujillo, la intentó pero Raúl Salinas ganó, y ahora viene la salida por parte de las Águilas. Y Moctezuma Cerratos, quien la pelea pero pierde ese balón Moctezuma, la tiene el parejita. El parejita va a buscar la banda, el desborde frente a tres, era casi imposible ganarla. La gente reclama falta sobre el parejita. La tiene Leandro, para el Jerry Galindo. El Jerry lo dejan avanzar, el Jerry la levanta, parejita, cayó al césped del Jerry. El árbitro dice adelante, busca el servicio, remate de Emerson que no llega todavía. El tiro por parte de Mariano Trujillo, justo a la zona del arquero Adolfo Ríos. Y cuando vemos la repetición, ahí está el servicio del parejita. Llega el rechazo de la zaga, la toma así de esta manera Trujillo, justo a la zona de Adolfo Ríos. El árbitro dijo, se acabaron los primeros 45 minutos, muy intensos. Muy bien, Raúl Sarmiento empezó el segundo tiempo. Vámonos. Vámonos porque el fútbol ya está en la cancha y arrancan los Pumas. Información de cambios, César Martínez, América. Por parte de América viene a la cancha Iván, Iván Zamorano, quien reaparece, se fue Moctezuma hace ratos. Por parte de Pumas, Osvaldo. No hay cambios, los mismos 11, Raúl. Estamos 1-1, 45 minutos. Si esto sigue así, Pumas está en la final del campeonato mexicano y se jugaría precisamente aquí la próxima semana la final. Ahí está el balón dividido, a donde ya aparece Raúl Salinas y la gana. Así que Zamorano está de regreso en la cancha. Pelota para Patiño. Patiño la controla. Marca Miguel España. Balón para Zamorano. Zamorano en la primera. Tirando la pared corta. Dice el árbitro que no hay foul en la acción donde Chuy Mendoza pedía la falta. El Jerry Galindo la tira hacia el frente, recuperación de Raúl Salinas. Otra vez Raúl, tocando la pelota para Davino. Davino con Salinas. América obligado ahora a atacar. Se ha defendido con propiedad en los últimos partidos. Vamos a ver si ahora puede atacar con esa propiedad porque necesita goles. El árbitro dice falta de Salinas sobre el parejita López. Aquí está José Luis. Magnífica entrada. No se ha llenado el estadio. Es que se acabaron los boletos que pusieron a la venta. Exacto. Porque recordarás.
es que aquí en este estadio dejan 5,000, 6,000 boletos sin vender de acuerdo al cupo para que haya más espacios de maniobra donde la gente se pueda mover. Exacto, y realmente nada más en las cabeceras quedan ahí algunos espacios, pero la entrada es realmente muy buena, la mejor de la temporada en este estadio. Davino maneja Rocas otra vez. Davino, aquí está Pavel, recibe la carga, dice Ramos Rizo que es foul, y aquí está Felipe que le pitó el jueves al América, y aquí está nuevamente. Y vean ustedes esto, antes del partido, el abrazo de Manolo Lapuente y de Hugo Sánchez. Por cierto, los dos estarán, estos dos buenos técnicos mexicanos, estarán con Televisa Deportes en el próximo Campeonato Mundial. Patiño buscando la pelota, va por ella, sin embargo, allá Trujillo la ganaba, Patiño lo aprieta, el esférico está fuera de la cancha, tenemos servicio lateral. Mañana la selección nacional contra el Milán. Y claro, la final, el segundo partido entre San Luis y Tigrillos. Hugo platicando, Osvaldo con su auxiliar. Sí, con Sergio Egea, y es que le están haciendo también la aclaración. Hace un momento cuando estuvo Felipe Ramos hizo por aquí, lo está observando muy de cerca a Hugo y a sus ademanes, por eso. La pelota la tiene otra vez Salinas. Ahora parece ser que Pumas va a ser el equipo que va a tratar de explotar su contraataque. Por ello, Emerson queda totalmente en punta. Hugo pide calma desde la banca y aquí está el balón con Ezra Rangel. Con calma el equipo universitario, ya no hay la prisa del primer tiempo. Zamorano va a apretar al arquero, que viene con este largo servicio buscando a Müller. La pelota le va a llegar a Salinas. Salinas juega con Pardo, el capitán americanista apretado por Leandro, juega para Castro. Castro está de espaldas, no puede darse la vuelta, bien marcado por Manolo. Se pelea fuerte, el árbitro dice foul de Pavel Pardo. Y es jugada con peligro de gol para Pumas. Vamos a la repetición de esta acción donde Pavel Pardo carga y comete la falta. Qué bien recuperó Manolo, vean el empujón de Pardo y es foul. Es una jugada muy peligrosa. América deja dos en punta. Mientras tanto Hugo Sánchez le dice al portero Ezra Rangel que cuando está solo juegue la pelota, lo estaba observando totalmente y tiene razón, cuando el portero la puede jugar ahí puede perder algunos de tiempo. Aquí está la distancia, Trujillo cerca nada más, lo buscó directo y le grita a Pavel que no se mueva. Adolfo, cuando se pone alguien en la barrera es para quedarse quietecito ahí sin moverse, y vean el brinco que pegó Pavel. Y por poco sorprenden al América con el disparo directo. Salinas en vivo con la pelota. Jugando el América. Pumas espera. Pumas ya no va a apretar aquí, como ustedes ven. Carucha ahora lo va a hacer. Aquí está Ortiz. Otra vez el balón atrás para Salinas. Salinas la pone larga. Antes que Patiño. Perfecto el pareja López. En la pelota está fuera de la cancha. Ahora el América tiene a tanto a Castro y a Mendoza más adelantar. Es la obligación. Así es. Se quiere dar la vuelta a Patiño, le marcaban dos. Miguel España pone la pelota fuera de la cancha. América adelantando sus líneas. Puma retrocediendo. Ahora es Carucha el único que queda al frente. Vamos a ver, Mendoza hace la jugada individual. Bien, Miguel España con toda su experiencia, saque de meta. Y le están llamando al Pájaro Ríos para que venga a la banca, César. Sí, va a venir a platicar con Manuel Lapuente. Ya asumimos que en consecuencia en pocos minutos estará en la cancha el Pájaro Ríos. Así que va a poner más gente de ofensiva. Ahí estamos viendo cómo Ramos Rizos va y le dice al muchacho de recoge balones, al balonero, que tiene que seguir haciendo su labor como antes, como siempre, es decir, no reteniendo las pelotas. Como en el primer tiempo que inmediatamente le entregaba. Son todos esos detalles que van cambiando conforme cambia el marcador, ¿no? Pero está atento Ramos Rizo. América otra vez hacia el frente. El toque son entre Castro y la finta que hace aquí bastante bueno Ortiz. Va a llegar a la pelota. Aguanta al rival. Leandro hace la jugada defensiva. Lo hizo muy bien el brasileño. El toque es mejor. Arranca Pumas. Lara tiene que cometer la falta para evitar el contraataque, deteniendo la jugada. 6 minutos ya. Y vamos a estar constantemente viendo el reloj y recordándoselos a ustedes, porque el tiempo se va convirtiendo en algo muy importante en el partido. La falta de Lara ya la vieron ustedes sobre Jerry Galindo. Aquí está Emerson cuidando el esférico, intentando la individual. Rojas le gana el balón. Lara que se apoya atrás,
y allá está Raúl Salinas, y al frente el servicio. En esta ocasión no es bien dado, y calientan por parte de Pumas estos jugadores. Osvaldo Tejero. Sí, ya está toda la banca de Pumas calentando, donde destaca Raúl Alpizar, es su regreso después de que hace poco más de 6 meses fue operado de una rodilla. América viene hacia el frente, Pavel observa a Castro, Castro se lleva la marca, sigue Pavel, tiene bastante camino, Emerson ya viene a la marca, Pavel ya se acompaña con Castro, le vuelven a dar la pelota a Pavel. Pavel va a buscar la línea de fondo, la barrida a tiempo del brasileño Emerson, lateral para el América, y viene el Pájaro Ríos a la cancha, César. Así es, el que se va a ir es Álvaro Ortiz. Manolo Ríos, que fuera fundamental por su habilidad en algunos partidos, viene a la cancha, se va Álvaro Ortiz y viene Ríos. Y América adelantar más sus líneas. Vamos a ver la respuesta del técnico Puma en pocos momentos. Por lo pronto Ríos va a la cancha, son 7 minutos. Castro con el balón. Y Ríos pide la primera y ya la tiene el Pájaro. Se quiere dar la vuelta, pisa la pelota y la pierde, y comete falta. Y Pumas toma las cosas con calma. Vamos a ver. Vean ustedes cómo viene el despeje finalmente de Cristian Ramírez. Caruso está en el empujón. Y América otra vez hacia el frente. Incluso llovió en Perisur, que está muy cerca de aquí. Y acá en el Estadio de Ciudad Universitaria, hasta sol para la fiesta del fútbol. El despeje de Manolo. Müller ganando ahí, apoyándose para la salida del de Trujillo. Trujillo otra vez con Müller. El pareja la pide y ya la tiene. Tocando de primera para la recuperación de Lara. Davino para con Ríos, y que se acomode el América y le encuentre la salida por este lado con Castro. Hasta el momento todavía Patiño y Zamorano sin balones para poder intentar pesar en el campo contrario. Fíjate que Pumas ponía 3 contra 2, es decir, para hacer una buena marcación, para que haya algún buen relevo, y por si alguien es desbordado, inmediatamente viene la cobertura. Y ahí está la situación, 2 contra 1. Viene Miguel España para ayudar a Galindo. La pelota está fuera de la cancha y tenemos el servicio lateral. Patiño, ¿con quién? Con Chuy Mendoza. Chuy controla de balón. Otra vez para Patiño. Patiño atrás, encontrando a Lara. Lara para poner este centro, para buscar a Zamorano por primera vez. El balón pasó, la tiene Ríos. Ríos dentro del área, busca su enganche. Le pegó muy suavecito y no hay problema para el arquero Ezra Rangel. Primera aparición del Pájaro Ríos, a eso lo metieron, a buscar tener un hombre que drible dentro del área. Y que esté ya como extremo derecho, así que ya está muy claro. Zamorano en el eje del ataque, Ríos por la derecha, Patiño por la izquierda. Y Mendoza con la doble función. Al haber salido Ortiz, que finalmente no trascendió. Ya se va a meter también más acá, atrás Castro, para jugar con línea de 4, Salinas de lateral izquierdo, Castro de lateral derecho y Pavel más en el medio campo. Aquí está Carusha, la combinación, el centro no es exacto, la pelota pasa y vamos a tener saque de meta. Osvaldo Tejeda. Y estamos observando ahora a Hugo Sánchez, quien platica con Sergio Egea, pensando tal vez en el primer movimiento de los Pumas. Voltea a ver a su banca y simple y sencillamente quedó en estudiarlo porque no se decidió aún por nada. Allá va Lara. Se acerca Mendoza. Prefiere tirar la larga. No hay precisión en el toque de Lara. El partido baja en su intensidad de lo que fue el primer tiempo, donde Pumas fue a buscar. Y allá viene otra vez Ramón Rizzo y llama a su auxiliar, al cuarto árbitro, para decirle que el niño que está atrás no está regresando el balón tan rápido como en el primer tiempo. Así que van a apretar ese detalle los árbitros, César. Así es, en estos momentos se va a hacer ese ajuste porque finalmente son cosas relacionadas al partido y en donde el árbitro tiene injerencia. En estos momentos en el estadio se vive una especie de impas después de que fueron 45 minutos muy pasionales. De pronto la gente como que está muy a la expectativa de lo que va a pasar en los próximos minutos, y reconocer que hasta el momento el comportamiento de toda la afición ha sido muy bueno. Excelente, y felicidades a todos los seguidores que han hecho esta gran entrada en Ciudad Universitaria. Emerson, después de que Carucha la peinó, toca el balón para Leandro. Leandro tiene que aguantar un poquito. Ahora se apoya en Manolo, saca el centro. El trabajo defensivo de Castro, el rebote para Trujillo. Trujillo busca su espacio, se acompaña con ese balón dividido atrás, el disparo va por afuera. No hay problema. Se animó desde allá atrás Rodrigo Barragán.
La media cancha del equipo universitario sigue pesando. Están bien divididos los trabajos que se tienen que hacer, el que marca, el que achica, el que va inmediatamente a morder al jugador americanista que tiene la pelota, el que queda libre para poder construir y profundizar la jugada. Bueno, ya vieron ahí cómo le están dando ya instrucciones al niño de que la regrese rápido. Otro centro. El despeje correcto de Cristian Ramírez. El balón viene a Leandro. Leandro en el intento de la jugada individual, controlando bien. Acompañamiento con José Luis López. 12 minutos ya. Este es el niño que estaba atrás de la portería, el joven. Y bueno, pues ya pusieron un niño para que la regrese más rápido. Este jovencito terminó su labor el día de hoy. Castro se duerme, la gana Manolo. La tiene Emerson, disparo, buena la barrida, el balón dividido. Llega Carucha, no. Ríos, otro balón al aire. Llega Ríos. Foul finalmente. Falta finalmente. Davino sigue platicando. Y aquí está la repetición, Juan. Vamos a ver aquí la doble salida de Adolfo Ríos. Aquí sí es la carga al portero, la falta, el empujón, el no dejarlo desplazar normalmente. Bueno, Ríos ha estado bastante atento. En el gol ya habíamos dicho y coincidimos que se la tuvo que jugar al haber quedado solo el Carucha Müller, después de que en la jugada que empezaba por la izquierda, mientras se reacomoda el equipo americanista y vuelve a reacomodarse, se quedó un hueco. Pavel Pardo siendo atendido ahí, César. Así es, de una rodilla izquierda. Y esta es la falta que se marca sobre Miguel España. Y claro que hay peligro de gol. Allá viene el servicio, pelota en el área. Bueno, el trabajo de Manolo. Allá atrás, bien. Para ganar la pelota, el joven de la Torre. América intenta volver a poner presión. Allá viene Ríos, con su velocidad. Busca la individual. Le marcan y le comete falta a Leandro. Protestan los seguidores de Pumas. Se apura el pájaro. Jugando por el otro costado con Raúl Salinas. Salinas busca el individual, se quita el pareja, va a la línea. Saca este centro, busca Zamorano. Bien antes el arquero. Así que se dice que hay foul en la jugada, así que el balón tiene que ir a tierra. Y aquí vean cómo juega Pavel Pardo con una rodillera. Sin duda de los jugadores que más actividad han tenido Pavel Pardo, y eso de alguna manera preocupa al técnico Manuel Lapuente, aunque a quien están llamando en estos momentos es al uruguayo Marcelo Lipatín. Otro delantero. No hay tiempo para más. Son 14 minutos y Manolo Lapuente va a poner toda la carne en el asador. Necesita un gol. Necesita ganar. Hoy el empate no le sirve. Y Marcelo Lipatín lo están llamando. Y por lo pronto acá Leandro la tira fuera de la cancha. Y va a venir el saque de meta. Y aquí está la charla que tiene Manolo Lapuente con Marcelo Lipatín. Creo que todavía más, fíjate, porque Patiño se está haciendo pareja con Zamorano en el centro y ya Mendoza está prácticamente como extremo izquierdo, es decir, ya ahorita el América tiene a cuatro delanteros. Ríos quitó al primero, se tiene que acompañar. Aquí está Pavel, ya hay tres jugadores de América dentro del área. Se abre Mendoza para recibir, allá lo busca Salinas, el pareja va a la marca. Salinas ayuda un poquitín, ahí se apoyan con él. Mendoza la pide larga, se la tira Salinas, allá va Mendoza, pero la cobertura es perfecta del experimentado Miguel España, que levanta la cara por Pumas. Y allá viene el pareja con este servicio largo. Sin embargo, América está bien ubicado atrás y ya vuelve. Y parece que esa va a ser la historia. Conforme pasa el tiempo, más presión, pero más peligro en el contragolpe por parte de Pumas. Buena la recepción de Pavel Pardo, con espacio para Ríos. Arranca Castro por derecha, sigue Ríos. Intenta la jugada individual, buena la marca de Leandro. Se desespera Castro porque no se la dieron. Y ahora América no está tan bien parado. Vamos a ver si hay velocidad por parte de Pumas. Leandro la filtra, decíamos, América quedó mal parado. La posibilidad para Carucha. Carucha tarda, la tira larga. Nada. Y van a molestar al pareja. Y Hugo hace un berrinche bárbaro. Señalaba que se tiró el jugador de Pumas, Osvaldo. Sí, efectivamente, y Hugo pega una carrera impresionante hacia la banca mientras observamos precisamente la repetición de esta jugada. Que como ustedes pueden ver, los dos se trompican, no hay nada. ¡Pumas, Ríos!
gran posibilidad de Pumas y Ríos otra vez. Llegando Trujillo con libertad hacia el frente, aprovechando el espacio, sacando el zapatazo. Y muy bien Adolfo Ríos a tiro de esquina. Nuevamente Trujillo, qué daño hace así entrando por el centro. Cada vez que Trujillo entra, sorprende, es decir, la sorpresa fundamental en el fútbol es que parece finalmente, es un recargón del brazo derecho, es un movimiento natural en el momento de la carrera. Allá viene el centro, posibilidad, Pumas, Emerson, atrás Rojas la salva, y ahora es América el que se salva otra vez, y sigue la presión de Pumas, otro centro. Allá está Salinas para sacarle, remate, balón que llega a línea de fondo, no sale, Ríos abajo, Ríos pelea, Ríos se queda con el balón. Y Hugo dice, con calma, sí, paraditos, hay que meterla, contraataque de América, resistiendo las Águilas, el mejor momento de Pumas, y la gente en la tribuna apoyando a los universitarios, un gol obligaría a meter dos al América. Por eso Pumas busca el siguiente. Vamos a la repetición de esta acción. Vean cómo se peleó ahí. Y finalmente Ríos. Pumas marcando muy bien en el medio campo. Y eso es lo que le está dando la recuperación. Vean, no permite que América regrese. Fuera de lugar. Ah, no, servicio lateral nada más. Allá está Ríos. El toque para Patiño. Patiño para Castro. Castro va a buscar la línea de fondo. Espera Zamorano. Centro, balón desviado. Allá atrás está Cristian Ramírez. Balón afuera y puede venir el cambio de América, César. Lo van a esperar. De hecho, pues, Manuel Lapuente preguntó cuánto tiempo falta para la finalización del partido. Y en cuanto escuchó la respuesta, le dijo a Lipatino, aguántame unos minutos. Aquí está el pareja López que fue molestado por aquella acción en el área. Lara le dice al árbitro del tiempo. El servicio es de Castro, tratando de poner la pelota en el área. El salto es de Zamorano. El rechazo es correcto. El rebote lo tiene Salinas. Salinas controla. Salinas busca por el costado. Ya la pide Chuy. Crece en el área para el centro. Allá va Zamorano. El trabajo defensivo es correcto de Cristian. ¿Qué dice el árbitro? Balón para el América. Cristian Ramírez. En este marco maravilloso en Ciudad Universitaria. Salen Zamorano y Cristian doliéndose, pero los dos listos para seguir en la batalla. Centro, Leandro en el despeje, recuperación de Lara. Lara aguanta para evitar el fuera de lugar, ya no hay. Otra vez Patiño en la individual. Es bloqueado, es foul y va a venir otro centro. Hugo dice que se tiró. Y deberemos de estar bien metidos en la jugada. Hugo va a seguir protestando en todas, pero cualquier cosa puede pasar en el campo. Vean, Davino, todo Pumas dentro del área. Hay que recordar que Hugo Sánchez está advertido ya por el árbitro central. Así es. Va a venir el cobro. Pavel, pelota en el área. Balón desviado. La tratan de bajar, no se puede. Pasa el esférico, pero el árbitro dice que no es foul. Otro centro de Castro. Balón rebotado en Emerson. Y el brasileño la va a buscar. Castro la gana. Contragolpe de Pumas. A toda velocidad. Servicio largo. Atrás está Raúl Salinas. Osvaldo. Sí, y ahora Hugo inmediatamente aprovecha este momento para decirle a sus jugadores que toquen más la pelota, que tengan calma. Centro de Emerson. Pasa la pelota. Pasa el parejito dentro del área. Saca taconazo. No pasó nada. La pelota está afuera. Desde la tribuna de enfrente gritaron gol y se levantaron cuando vieron el movimiento de la red. Pumas está aprovechando la situación porque no solamente está esperando a los americanistas, sino que está desdoblando con mucha velocidad y con mucha profundidad. El duelo que está interesantísimo es el de Miguel España y Patiño. Hay de todo, César. Sí, se han dado de codazos, de empujones, intercambian palabras en todo momento. En fin, España tratando de sacar de concentración a un Cristian Patiño que toda la liguilla y en la Libertadores ha estado concentradísimo. De hecho, casi lo está agarrando personal. Y cada vez que
que lo tiene cerca, le pega un empujón, le pone el codo en la espalda, en fin, que quiere hacerse sentir, Miguel. Recordamos la marca sobre Cardoso, sí, del propio España, ¿eh? Importantísima para Pumas. Pavel. Ya llamó al Gonzo, Hugo Sánchez. Así que el Gonzo va a venir a la cancha. Lipatín listo también, pero Manolo aguanta. Aquí está Pavel intentando cuidar la pelota y encuentra solo a Duilio Davino. Davino tiene tiempo y espacio y sirve para Zamorano. El Bambán controla, se apoya con Castro, pide Ríos. Aquí la tiene Manolo, le va a hacer la pasada a Castro. Manolo hace su enganche hacia el centro. Observa el panorama. Pasa la pelota, la tiene Patiño. La pelota está en el fondo. Gol del América. Gol de Patiño. Y cambia todo el partido otra vez. Gol por la educación. Son 15 computadoras en este gol de Patiño. Para la Primaria Federal Emiliano Zapata en Michoacán. Pasó la pelota, el único que no dejó de ir por ella fue Patiño y definió de maravilla. Mira, todo viene, pero vamos a ver la repetición a dónde está. Porque esta acción, la anterior, cuando salió Zamorano, empezó a dejar un claro en el corazón del área del equipo de los Pumas. Tanto marca Miguel España a Patiño que aquí se le adelanta del momento del toque que hace Ríos, lo supera y después toca perfectamente. Vamos a ver nuevamente aquí la acción. Este es el toque de Ríos, la pelota que pasa, le gana rápidamente la espalda a Patiño y la convierte. Y ahora en vivo le rebota la pelota ahí al arquero, hay un empujón, dice Felipe Ramos Rizo, es pelota de América. Galindo y Davino discuten y dice el árbitro, hay cambio de Pumas y otra vez cambió todo y ya no va a venir a la cancha Lipatín, César. No, ahora el que va a venir a la cancha es Carlos Sánchez en pocos minutos, aunque primero se está realizando el cambio de Pumas con la salida de Emerson el 25 y la entrada del Gonzo con el 8. Cambió todo de nuevo, Juan. Efectivamente, el gol es el que obliga. El gol es el que obliga porque en este momento Pumas, que tenía la calificación, ahorita ya no la tiene. Vamos a ver, ahí está Ríos, insisto aquí. Cuando Zamorano había salido, desconcierta la defensa. El corazón de la defensa del equipo de los Pumas entre Cristian y Barragán. Y después le gana la espalda, pero en ese pique de medio metro le ganó, mientras se daba cuenta de España y iba volteado, y a Patiño estaba dominando la pelota, que la resolvió con mucha frialdad. ¿Qué es lo que se necesita en esos momentos en este partido? Y la pide Zamorano larga y allá va la pelota para Zamorano, no alcanza a controlar y la tiene Dragón. Ahora América se acomoda, ahora Pumas es el que necesita el gol y le quedan más o menos 25 minutos. Con lo que se vaya a agregar. Así que en este momento ahora es América el que está en la final. Pasa la pelota, Salina en la rebana, por ella va Trujillo, que ha jugado un partidazo. Trujillo la gana, el Gonzo busca el parejita, marca Chuy Mendoza, viene el despeje para buscar a Zamorano y Zamorano va a luchar estas. Y Zamorano va por el balón, cuidará el tiro de esquina, Iván. Sí señor, tiro de esquina. Con el cambio de Pumas, Gonzo. Pues eso estaba previsto, pero estaba previsto cuando Pumas estaba ganando. Esa es la situación, estaba ganando la eliminatoria, a eso me refiero, no al marcador global. Pero en este momento, bueno, ¿qué acomodo puede tener el Gonzo si ha salido un delantero y él es defensor? Es medio delante. Es medio. Vamos a ver, a Patiño para cobrar. América pone tres dentro del área. Centro. Zamorano, cabezazo, poste. Ahora son los Pumas los que se salvan. El remate de Zamorano va al poste. Vean dónde la puso el Bambán, adelantando, ganando. Y parecía el tercero del América. Sin embargo, quedó en el poste. Sigue la presión americanista. El Pájaro Ríos con el balón. La pide Salina. Lara la tira bombeada. Allá van a buscarla y a pelearla Patiño y Manolo. Y llega Cristian y la tira afuera. El partido, Paco, está bueno. Sí, y ahora se la ganaron a Cristian Ramírez en el movimiento. Observe usted que solo aparece Iván el Bambán Zamorano. Por velocidad se llevó a Cristian Ramírez en esa jugada, en ese cobro que fue justo el espacio para el Bambán. El despeje de Manolo de la Torre. La recuperación americanista. Trata de venir el contragolpe. Vamos a ver. Lara se faja ahí en la contención y van por el costado. Allá vienen los Pumas, que no están derrotados, siguen luchando y buscan la manera de volver a la final.
Vamos a ver, Trujillo le marca Davino, se acompaña Leandro, atrás la pelota, el Jerry Galindo, América espera, el Jerry la bombea, pelota en el área, el salto es correcto en zona defensiva de Pavel Pardo. Y allá viene Rodrigo Barragán, y acá está Salinas, y la pierde Lara, y Leandro otra vez con el balón, ataca el Parejita, tiene espacio el Parejita, la barrida limpia, dice el árbitro de Mendoza, sigue el Parejita, se apoya con Trujillo, Trujillo en el individual, Trujillo buscando la línea, saca este centro, la pelota que pasa, la barrida, el disparo del Gonzo, la pelota arriba. ¿Con quién platica Hugo Osvaldo? Rápidamente con Rafa Márquez, se va a ir al terreno de juego, al parecer, todavía no lo escriben la tarjeta del cambio, se podría ir Müller. Es Miguel España, parece. Yo pienso que se tiene que ir uno de atrás. Es España. Dada la situación, se tiene que ir uno de atrás porque se quedó solo Müller con el cambio anterior. Ríos con el balón. Y allá viene Patiño y la marca de Miguel España. Se le escapó un momentito y Patiño lo sorprendió. ¿Quién se fue, Osvaldo? Finalmente sí era Miguel España con el número 6 el que se va. Y el que ingresa es Rafa Márquez con el número 18. La confusión es que el árbitro se había volteado el 6. Allá va Rafa Márquez. El del Estado de México, el de Lomas Verdes, está en la cancha. Pardo mete la pierna sobre Márquez, que sigue dando instrucciones. 28 minutos del segundo tiempo, América 2-1, ganándole a Pumas en Ciudad Universitaria. Arusha intenta, la marca es de Río. Cambio de juego y allá va Mendoza, la marca sobre el Parejita. La pelota bota, arranca el Parejita a toda velocidad, lo baja el Chuy. Foul. Y ahora son los Pumas los que se apuran para que esté el balón en el campo. Y ahora hay dos balones en el campo, por eso no pueden cobrar rápido. Ya sacó uno el Pareja. Leandro dice, vete al ataque por favor, Cristian, porque desde aquí voy a poner un centro. Y el otro Cristian va a marcarlo. Así es, y se queda nada más Zamorano mano a mano con Rodrigo Barragán. Balón al área, salto de Davino. La ganó por acá Manolo de la Torre. El rebote. El despeje exactamente a las manos de Hugo Sánchez. Se apura el Gonzo. Pumas contra el reloj. Allá van los Pumas. Intentando. La cobertura es de Castro, que lo hizo muy bien. Saque de meta. Y si antes los del América pedían rápido la pelota, ahora Ríos dice, calma. Las finales del fútbol mexicano por Televisa. Allá viene el despeje de Ríos. Patiño va al mano a mano. Patiño hacia el frente. El rechazo defensivo. Y otra vez Pumas a buscar, a intentar. Leandro con la pelota. ¿Por dónde? Por el costado, bien abierto está el Pareja. Leandro encuentra un buen espacio, le regalan un buen pedazo de terreno. Y vean hasta dónde llegó el brasileño, ahora sí juega por el costado. Vamos a ver. Centro, no, nada más amague. Ahora sí, pelota en el área. Y este balón, a donde otra vez Castro para despejar. No sé, Juan, me parece que Pumas está, en lugar de buscar una jugada individual, está abusando del centro, donde Davino, Rojas y Salinas pueden sacar ventaja. Pero al mismo tiempo, en una de esas también está Müller, ¿eh? También está ese, pero sí, está usando el centro, sobre todo centro frontal, el centro que viene de un desborde. Y aquí la ganó Ríos, arrancan, atacan tres, defienden tres. Va a buscar a Patiño. Patiño en el mano a mano, del otro lado solo Zamorano. Patiño pide Zamorano, Patiño en el área, balón corto para Zamorano. Y por eso Cristian Ramírez hace su despeje. Tenía Pavel solo. Así es. Y acá Rojas desde muy lejos. Y ya son 30 minutos. Y Manolo Lapuente platica con el joven Sánchez. Jugó el martes contra Pumas. El jueves la final de contra Tigrillos con San Luis. Y ahora el sábado podría entrar a la cancha contra Pumas. Podría ponerse una defensa de 5 defensores. Aquí la tiene otra vez Patiño. Y la juegan por el costado. Y la tiran larga y allá va Patiño. Patiño, que es un dolor de cabeza. Zamorano del otro lado. No alcanza otra vez a servir. Pero va a llegar Ríos. Zamorano sigue esperando. Ríos juzga con calma la jugada. La sigue acarreando.
se equivoca, la entrega. Y esos son los errores que el América no puede cometer. Deberá tratar de tener la pelota. Lara en el anticipo. Y Lara la cuida. Y la toca atrás. Salinas. Marca el Pareja. La pide Chuy Mendoza. Salinas se la puntea a Chuy. Allá va Mendoza. Ya se mueve para recibir Zamorano. Zamorano atrás. Le pone esa experiencia. Pavel la tiene. América enfriando la pelota. Aquí la toca, otra vez Pavel, mal para... Y platica Hugo con su auxiliar, pensando todavía en algún movimiento. Caruso, marcado bien por Pavel, Lara, Patiño, Pavel. Y otra vez a tocar, a la pide larga Zamorano. Prefirieron a Patiño, la sigue pidiendo Zamorano. Otra vez corto el servicio. América está dejando ir dos o tres posibilidades de dejar un hombre solo contra el arquero. Y viene Leandro. Y Leandro la toca así. Y Rojas llega para reventar. ¿No hay fuera de lugar? Sí, dice el árbitro. Finalmente Río regresaba. Beatriz Sánchez ya sigue hablando con su auxiliar. Pero sigue pensando mucho en el sentido de a quién meter o qué cambio realizar dentro de la cancha con los nuevos jugadores. Porque se ve claro que si entra Sánchez, entrará como otro defensor. Salinas ya se colocará como lateral de la izquierda, Castro como lateral de la derecha. Es decir, el posible cambio del América, que ya se está cuajando, está ya muy visto, ¿no? Ya se decidió por Rodrigo Lemos. Va a venir el uruguayo a la cancha. Gran tocador de balón. El sufrimiento de los seguidores, de los pequeños seguidores de Pumas, que quieren volverlo a ver en una final. Hasta el momento, felicidades por el comportamiento a todos los seguidores Puma, también a los seguidores de América. Cristian tocando la pelota para Manolo. De la Torre se levanta otra vez la pelota y allá va Caruso a buscarla. Y sale Ríos y la tiene Adolfo. Por cierto, inició su carrera con América. Buen servicio para donde arranca Chuy. Con Pumas. Con Pumas, quise decir. Es una final, ¿no? Contra América. Pero adelanto, Raúl, se va a ir Manuel de la Torre, lateral, va a ingresar Rodrigo Lema. Perfecto. Y Sánchez también va a venir a la cancha. Leandro. Carucha. Media vuelta. Ríos a tiro de esquina. Adolfo Ríos vuelve a levantar la mano. Tiro de esquina. Y los cambios. Estoy con ustedes en la cancha. Bueno, se realiza en este momento el de Pumas, ya está saliendo Manuel de la Torre, ingresa con el 10, Rodrigo Momia Lema. Y por parte de América, Carlos Sánchez con el 45 está en la cancha y se va Manuel Ríos, el pájaro con el 46. Entró Manolo unos 15 minutos, puso el pase para el gol y termina su actuación. Y ahí lo espera el técnico para decirle gracias. Y allá va un joven a la defensa, a buscar ganar por arriba y a marcar bien, es un marcador. Un especialista en la marca. Viene el centro, Ríos. Arriba dos manos, Leandro. Tiene el rebote, Leandro le pega. Ahí está Castro para hacer el rechazo de cabeza. El contragolpe de América va a ser con Zamorano y Patiño. Encontra el Gonzo. En el centro de Leandro. Caruso la cuida. Caruso se dio la vuelta. Intenta la individual, ya le marcan dos. Gavino la sacó. Y acá está Cristian Ramírez, que tiene que jugar atrás con él. Mucho cuidado, y Jerry Galindo la tiene. Nerviosismo en los técnicos, Manolo prácticamente abrazado de la banderola. Centro de Gonzo, buena la marca de Sánchez, se presentó así en el partido y se la da Patiño. Y Patiño a Zamorano, y Zamorano se cuida y se la toca atrás y Lara la tira larga. Pero al terreno donde la maneja Cristian Ramírez. Y ya son 35 minutos, quedan 10 más lo que diga el árbitro. 2-1 el marcador en Ciudad Universitaria. Allá viene Lemos también presentándose en el partido. El Parejita contra Chuy Mendoza. El Parejita va a buscar el área. Saca centro, balón pasado. Salto defensivo de Pardo. Arranca Patiño. Buena la marca del Jerry Galindo. Disparo desde muy lejos. La regó el rebote a las manos. Y Adolfo Ríos, que vean a la puente, que les dice qué pasa allá atrás. Y así sufre esta seguidora de los Pumas. El balón está fuera de la cancha, Juan. Nos espera un cierre dramático.
tiempo, porque ya Pumas ya tiene que meterse con todo. La puente incluso se sale fuera del área técnica, ya el árbitro, el cuarto oficial, le va a llamar la atención a decirle detrás de la raya. Sí, porque Pumas ya tiene que jugar en todo. En los minutos que quedan, Pumas tiene que jugar a todo. La situación fue cambiante totalmente de cómo inició el partido al minuto 6, al empate de Pumas, al gol del América, es decir, todo ese tinte emotivo lo ha tenido el partido. Rafa Márquez ganando esta, luego Sánchez, y acá viene Zamorano. Zamorano la peina para buscar a Patiño, el balón para el arquero, no la puede tomar y por eso Rangel tiene que despejar así. Y ahí está la marca, el foul que marca Ramos Rizo. Gonzo se apura, el toque para Lemo, Trujillo, que busca el parejita, otra vez con Trujillo, que ha jugado muy buen partido. Acá viene Leandro, toque en profundidad, Rafa Márquez, ¿con quién? Atrás, Lemos, una finta, perfil para sacar centro, ya lo marca Castro, sigue Lemos, Castro, bien Lemos, el centro, corto, Rojas, y luego el despeje de Sánchez. Y siguen los Pumas, 37 minutos, centro de Leandro, pelota en el área, gana Chuy Mendoza, la pelota va a salir para un servicio lateral de Pumas. Y allá va el parejito. América defendiéndose con todo, Pumas atacando igual con todo. Otro centro, ahí está el salto de Davino. El árbitro dice fuera de lugar. Y Hugo se desespera. Oye, ¿ya viste a Germán Arredondo? Yo le tuve que ir a decir algo a Manolo Lapuente porque ya enchocó toda la bandera. Sí, bien. Ahí la repetición, está adelantado Caruso al momento del servicio. Y bien marcado porque está adelante Rojas, que da el paso justamente al frente para dejarlo en fuera de lugar. Allá Leandro ganando por arriba y otra vez los Pumas a buscar cómo hacer daño. El pareja que se apoya, Trujillo que toca y viene Leandro y Caruso la pide al frente. Balón bombeadito, el trabajo defensivo de Raúl Rodrigo Lara. Luego buscaba Patiño, el árbitro dice que no hay foul. Arranca Trujillo, pide Lemos, Trujillo. Trujillo con la pelota, buena finta, le puede pegar, Carucha, Ríos otra vez, y es tiro de esquina, Müller llegaba de frente, le pega, y Ríos, que está convertido en un gigante allá atrás en la portería. Enorme fue la acción de Ríos al disparo de Carucha, que se iba acomodando y a la media vuelta lo sacó raso, donde duele. Pero Ríos con un reflejo inmediato, instantáneo, rechaza la pelota. Amarilla para Lara por retardar el inicio del partido. Va a venir otro cobro, tiro de esquina. Vamos a ver, balón en el área. Patiño en el trabajo defensivo. La rebana, nuevo tiro de esquina. 39 minutos del segundo tiempo. Dramático final, señoras y señores. Allá va a venir otro cobro de tiro de esquina. Vienen los Pumas. América se defiende. El batazo, la baja por allá Carucha, el despeje de Jesús, pelota para el Gonzo, Gonzo contra Pardo, el Gonzo con el balón, centro, y el grito de sí se puede en la tribuna de Pumas, que tratan de reaccionar, algunos guardan silencio, los del América observan al frente. Balón largo, sale Ríos, no hay nada, y ya son 40, y arranca el gringo Castro. La pide Zamorano, y para él la pelota, y Zamorano la cuida con su experiencia, y dice, a ver, vamos a jugarla ahí, Pardo. Pardo la pierde, arranca Pumas, viene Trujillo, Trujillo buscando hacia el frente, Lara va a la marcación, pelota otra vez con el Gonzo hacia el frente, Márquez la rebota. Llega Pardo, sale medio golpeado, otra vez el Gonzo, otro centro, allá atrás está Davino, sigue la presión, el disparo, la rebanada, el rebote, ¿quién la saca Roja, balón para Zamorano, fuera de lugar, Iván dice que el momento del toque no era, el árbitro dice, sí señor, es fuera de lugar. Participó bien Cristian en el momento antes del toque, él salió jugándosela, pero salió. Sánchez despejando, otra vez el Gonzo. La marca es correcta de Castro, la pelota abandona la cancha, 41 minutos, quedan 4 más lo que diga el árbitro. Sigue la presión de Pumas, Zamorano solo al frente contra Cristian Ramírez para el contragolpe, viene otro centro, sigue atacando Pumas, salió la pelota, saque de meta.
Raúl. ¿Qué? ¿Ya viste dónde está Luis Vegueiro viendo el partido? No, si me dices... Pues... Ya le dijimos al camarógrafo para que lo diga. Bueno, ahorita nos dicen dónde está el castillo en el ingreso del túnel de los Pumas. Él está fuera de la cancha. Sí, sí, sí. Con nerviosismo el presidente de los Pumas, que fuera seleccionado nacional, exjugador de ese equipo, también de Toluca, donde fue compañero de cuántos años. Patiño en la jugada, se va a meter casi hasta el tiro de esquina, y esto es lo que quiere el América. Aquí está el presidente de Pumas, sufriendo. ¿Y quién puede estar tranquilo? Y vámonos con la mira. En la mira, en este segundo tiempo, tenemos a Iván Bam Zamorano, que entró a ponerle toda su experiencia al segundo tiempo. Iván Zamorano, que va a pelear la pelota en vivo, y que en la mira lo ven ustedes trotar en esa zona de ataque de las Águilas, regresando el chileno para jugar esta semifinal. Ataca Rafa Márquez, le pega de lejos, la voló. Desesperación en Pumas, como la tiene este niño, como la tienen los jóvenes, pero del otro lado hay la alegría, y así es el fútbol, y esto debe de ser un juego, algo que nos tome a todos de la mano y que lo podamos disfrutar. Los reporteros empiezan a salir a la cancha para buscar las entrevistas finales. En el campo viene el toque, la recuperación del gringo Castro, allá el balón rebotado, viene Pumas nuevamente, Pumas con el balón, el Gonzo para el uruguayo Lemos, la momia con la pelota, cambio de juego, a donde aparece Leandro, el brasileño, América espera, otro centro, Carucha va arriba, antes el salto de Rojas, el rebote, por todos lados anda el balón, y allá se la tiran larga Zamorano, Zamorano contra Cristian, el mexicano contra el chileno, el sudamericano comete la falta jalando a Cristian, y el balón está con el arquero, pero América la tiene lejos. ¿Qué es lo que quiere? Vamos a la repetición de la falta de Zamorano. ¿Cómo lo jala? Ahí está, clarísimo. Y volvemos en vivo porque atacan otra vez los Pumas, que buscan hacia el frente. 43 minutos, quedan dos más lo que se agregue. Allá van los Pumas, va a venir el centro, otro balón, y David otra vez en el trabajo, el rebote queda para Carucha, Carucha en el dentro del área, bien Rojas otra vez, luego Leandro, otro balón, Ríos, fuera de lugar, ya no vale esto, y los del América van a protestarle a Carucha la jugada sobre el arquero, y hay empujones, y Castro, y llega allá Salinas, le pone un apretón en la cara a Márquez y le dice, vámonos de aquí. Abusó, ahí fue demasiado ya Carucha, ya la pelota no estaba en juego, ya la tenía Ríos bien controlado. Vamos a ver aquí la repetición. Ahí está la pelota controlada y después viene el choque, que se puede evitar saltando, sí, y que incluso le evita a Ríos ganarse todo este tiempo, sí. Y aquí ya estamos en el 44, y en las tribunas de enfrente de este palco de transmisión, las banderas del América y Hugo Sánchez preocupado en esta semifinal. Los minutos que se pierdan, el tiempo que se pierda, se va a reponer. Sí. Pero lo que se pierde es la continuidad en el ataque de los Pumas, la frialdad que expande sobre los jugadores en el terreno de juego. Esta tensión está muy clara. Sí. El golpe existe, no hay duda. Y Rojas dice otra vez y ya está molestado. Mira cómo llega Salinas. Me dice, quieto compañero, vámonos de aquí. Estamos en tiempo de compensación, señores, señores. Se van a dar tres. Correcto. Sí, César. A la distancia parece que son tres. Me llama la atención que Hugo no había protestado una situación que parece un poco. Davino la quiere poner lejísimo y hasta se cayó. Leandro la va a buscar y allá está Zamorano. Pero el brasileño la gana bien. Son tres minutos. Y ya van 40 segundos, y otro balón por arriba, y allá va Carucho, y también va Davino, y la ganó Davino, y el rebote lo gana el América otra vez. Mendoza para Patiño, pero ya la tiene Leandro. La gente le pide otro centro, y allá viene la pelota al área, y el salto es del gringo Castro. Y allá viene Pumas otra vez, y otro centro, sí señor, y allá va Ríos, y Ríos la tiene allá arriba. Y los del América festejan. Y contragolpe americanista. Arranca Patiño. Zamorano solo. Zamorano con la pelota. Del otro lado solo Pardo. Ya se la da Zamorano. Esto puede ser la última jugada del partido. Centro. Bueno, el trabajo de Cristian. Va Zamorano y Leandro por la pelota. La gana el americanista. Se puede apoyar. Se la da Patiño. Patiño atrás.
Corta el balón para Lara. Este es Zamorano. Zamorano dentro del área. ¡Tiro! Edlon Rangel a tiro de esquina. Salvando el gol que pudo firmar todo. Edlon Rangel y Zamorano. Le dice a Patiño muy bien y vemos la repetición. Este es el tiro del Bam Bam. Y allá está el manotazo de Edlon Rangel. Tiro de esquina. Qué difícil iba para el portero. Metió toda la jiribilla posible ahí Zamorano buscando justo el ángulo inferior derecho. Ahí se desesperó tanto que hasta el celular adentro. La cara del presidente de Pumas. Nervioso. Y ahí lo van a tratar de tener todo el tiempo que puedan. Chuy Mendoza y el Gonzo. Esto ya es retención de balón. Y ya se la ve. Y sigue avanzando el reloj. Los Pumas desesperados. Los americanistas pidiendo el final. Balón otra vez afuera. Así se tiró Gavino. El árbitro ve el reloj. Los de la América piden el final. Vamos a ver. Pumas con otro servicio largo, largo, largo. Otra vez Gavino por arriba. La tiene Lara. Lara la cuida y se la tira Patiño. Patiño arranca. Patiño se va en busca del gol que ya defina esto. Zamorano espera. Patiño en la individual. Le ganan la pelota. El Gonzo aguanta los jalones. ¡Se acabó! ¡América es finalista! ¡América vuelve a una final! ¡América está en la final del fútbol mexicano! ¡Gana 2-1 Pumas en una gran semifinal! ¡Hay festejos en la cancha! ¡Abrazos! Los Pumas salen deportivamente y van a abrazar a Ríos reconociendo el trabajo de Adolfo. Y ahí está en la cancha en América, que es semifinalista de la Copa Libertadores y es finalista en el fútbol mexicano. El primer partido de la final por Televisa, América contra Necaxa, contra Santos. Mira, alguien ha lanzado un objeto que le... Siguen lanzando objetos, pero a la banca de los Pumas son le dio un golpe a un jugador de Pumas que está ahí siendo atendido. ¿Quién es? ¿Es Leandro? Emerson. Emerson. Aquí lo estamos viendo. Tengo la piedra, de hecho, en mi mano. Ajá. ¿Quieres poner la toma? Ajá, bueno, yo lo estuve observando porque los jugadores Pumas se iban. Y lo que quieren es que le den las gracias. Esto es lo que aventaron, mira nada más. Y la gente de Pumas debe estar agradecida a este equipo y a su técnico porque han hecho una gran temporada. Lo de Pumas es muy bueno y no deben ensuciarlo, porque Pumas volvió a ser grande, hizo una gran campaña y hasta el último minuto batalló. América está en la final, señoras y señores, con un gran, gran trabajo, luchando por todos lados y por méritos propios, con la gran dirección técnica de Manuel Apuente. Sí, el equipo universitario, aquí se pone el himno universitario, pues que les da esa unión, que le da esa fuerza a este equipo. Sí, se perdió un partido, pero la universidad sigue siendo grande y eso es lo que hay que cuidar. Volvemos.